días a todos y a todas. Efectivamente, voy a hacer la presentación del cabrón número de Lletres Asturianes, que es el número 119. La revista tiene una periodicidad bianual, sale un número en el mes de marzo y otro en el mes de octubre, y justamente el que corresponde al mes de octubre y el que presentamos hoy. Hay una edición, yo creo que, bueno, pero guapa y prestosa en papel, pero al empar tenemos una edición digital que talla, a la que se puede ya acceder desde la página web de la Academia. Como se puede ver ahí, es allí la página que sale cuando se clica en la etiqueta correspondiente al último número de Lletres Asturianes, y todos los artículos, vamos, ir a acceso libre, y todos los artículos se pueden descargar en un PDF. Préstame también dar anuncia que desde este momento la revista Lletres Asturianes cuenta con los correspondientes perfiles en las redes sociales de Facebook y de Twitter, lo que va a hacer pues que los veceros de las redes sociales, que cada vez son más, sobre todo entre la mocedad, pues que puedan ir disponiendo de distinto tipo de contenidos e informaciones sobre la revista, de un modo directo, sobre los artículos, sobre distintos aspectos relacionados con ella. Las etiquetas son para Facebook, Lletres Asturianes, y para Twitter, @Lletres y A mayúscula. Desde la dirección de la revista y de la propia Academia venimos trabajando para que, bueno, la catalogación de la revista sea pues la mejor posible, y que desde luego pueda ser homologable al resto de las revistas científicas del ámbito románico. Para lograr esto son importantísimas desde luego las jornadas que hacemos todos los años, y en este sentido quiero agradecer a los ponentes y a los autores de las comunicaciones pues el que aporten de sus investigaciones a la Academia de la Lengua Asturiana, y en este sentido también encamentallos que si tienen ya los textos definitivos para su publicación, que nos los desen, y si no, que nos los faigan llegar lo antes posible, porque como bien sabéis, bueno, pues después de todo eso tiene que ir sometido a una revisión por pares y hay un proceso, digamos, relativamente ya. En este número que tenemos hoy, en el número 119, insiértense 7 artículos de investigación propiamente dicha. Son 3 son de carácter lingüístico y filológico, 3 de carácter literario y 1 de carácter sociolingüístico. La revista ábrese con el artículo de Frank Florici, que tenemos aquí. Aquí viene el resumen de lo que quiere el artículo, la contribución de este autor, que participó en unas jornadas de estudio y es profesor de la Universidad de Sorbona, de la Sorbonne Nouvelle de París, y que hizo un trabajo sobre las observaciones sobre la negación asturiana en comparación con otros idiomas romances. El trabajo está en la línea de otros trabajos sobre la negación fechos, por ejemplo, por Rosa Medina o por Rosabel San Segundo, y faise un estudio, un abramiento morfosintáutico a la negación asturiano en comparanza también con lo que sucede en otros romances, entre ellos el castellano, el occitano y el sardo. Si nosotros clicamos aquí abajo, sal desde luego el PDF que podemos descargar, copiar o hacer con él lo que consideremos pertinente y oportuno. El trabajo siguiente y el de un compañero de la facultad, del mismo departamento de filología clásica y románica, que está hoy entre nos, de Juan José García González, sobre la epigrafía romana de Asturias, una actualización. Lo que fai el autor aquí y inventariar y revisar y comentar las inscripciones romanes que aparecen con posterioridad a la obra epigráfica romana de Asturias de Francisco Diego Santos, asolillada en el año 1985. En total son 12 inscripciones de distinta tipología, entre la que destaca una del ámbito epigráfico jurídico, que lleva la tabula Censualis, importantísima justamente por la escasez de inscripciones de este tipo que tenemos. Por otra parte, bueno, pues hay toda una serie de aportaciones a lo que lleva el estudio de la
de la onomástica, tanto de la antroponimia yatina en Asturias como de la toponimia. Y yo creo que, bueno, bien muy importante el trabajo de Juan José González. Lo mismo, si nosotros clicamos aquí, pues salnos el resumen, y si lo hacemos y calcamos en artículo en PDF, sale el artículo, y desde yo podemos lo mismo, descargarlo, copiarlo o hacer lo que consideremos pertinente y oportuno. El trabajo siguiente, el de Susana Villa Basalo, sobre los sobrenomes en la pola, en la pola de Sierra, en la villa, no en el concello. A ver, Susana Villa Basalo fue investigadora de la Universidad de Oviedo, fue ya unos cuantos años, trabajó en un proyecto de investigación que yo dirigía sobre el proyecto Patrón, que se está todavía asoleando en estos momentos, y uno de los trabajos que hacíamos, o de las líneas de investigación de aquella, eran justamente lo de los sobrenomes actuales. Nosotros tenemos la suerte en Asturias de que el sistema de sobrenominación es importantísimo y está perfectamente vivo. Todos tenemos un nombre oficial con unos apellidos, que quiero que tenemos el carnet de identidad, pero en Deyú todos tenemos también una sobrenominación, sobre todo en las zonas rurales, y Asturias es fundamentalmente una comunidad rural. La mayor manera de poder entender cuál fue el sistema del sistema de denominación oficial que hoy tenemos, o del nombre y los dos apellidos, y justamente investigar los sobrenomes actuales, porque los mecanismos son exactamente los mismos, y en Asturias, repito, caltiénense muy bien. Susana Villa Basalo, por desgracia, en estos momentos no está en Asturias, y profesora de instituto de la comunidad de Murcia, pero son trabajos, digamos, que para el estudio de la onomástica y concretamente de la antroponomástica son importantes. Hay varios trabajos de este tipo asoleados ya en Yetres, y yo desde luego encamiento a la gente más mozo que bueno, que faiga este tipo de trabajos, porque en Asturias es importante, es un sistema que está perfectamente vivo y que aporta muchísima luz para poder entender lo que es la historia de la antroponimia en el caso de Asturias. El artículo siguiente que tenemos ahí es un artículo de Beatriz Hernán Gómez Prieto, que es profesora de la Universidad de Studi di Milano, y que lo que nos fa es rescatar un artículo en defensa del bable de José García Peláez Pepín de Pría, y un artículo inédito que Pepín de Pría escribe en los caberos años de la so vida, un poco indignado y a la escontra del proceder de la Academia de la Lengua Española, que no tiene en cuenta la lengua asturiana y que se puede considerar también como una especie de testamento para bueno, pues todos los que vengan o todos los que venimos detrás, y que realmente lo que tenemos que hacer es pelear y luchar para que el asturiano, bueno, pues algame el puesto que tiene, que corresponde, ¿no? El texto estaba inédito y, bueno, en ese sentido es importante, sobre todo para lo que es la historia de la lengua asturiana. Vienen detrás tres artículos, el de Marta Fernández Morales, Paquita Suárez Coalla, otros dos artículos de literatura, que son el de Marta Fernández Morales, que tenemos aquí. Marta Fernández Morales es profesora de la Universidad de Oviedo, y fai un estudio de la obra La mio vida, y una novela de Paquita Suárez Coalla, fundamentalmente analizando la temática del saber femenín dentro de esta novela. Paquita Suárez Coalla, que en estos momentos trabaja en uno de los colleges de la Universidad de Nueva York, bueno, una persona, una escritora asturiana muy conocida y que también participa de Avezu en los jornales de estudio y que publica en Letras Asturianas. Y justamente de ella, de esta autora, de Paquita Suárez Coalla, lle el artículo siguiente, que lle un averamiento a Crónica de la luz y la solombra de Antón García, que lle otro de los grandes escritores de la literatura asturiana contemporánea, desde una perspectiva biocultural. El último artículo propiamente de investigación es de carácter sociolingüístico, de Marcos Rodríguez
Álvarez, también de la Universidad de Urbiel, que estudia Bablenes Escueles, Averamiento Histórico Político a la Vindicación de la Enseñanza de la Lengua Asturiana. Bablenes Escueles foi, yo creo que todavía hay de alguna muria en Asturias con esta etiqueta, foi, digamos, el grito de rebeldía del grupo Concello Bable, bueno, cuando entama el movimiento moderno de reivindicación de la lengua asturiana. Los que participamos en aquella época en este tipo de movimientos y éramos conscientes de una cuestión, que no había futuro para la lengua si la lengua no iba a la escuela. Si la lengua no iba a la escuela. Y desde luego el grito de rebeldía y de reivindicación fue este, vale en las escuelas. Y yo creo que hay todavía alguna muria, vamos, en llenóse la comunidad de este tipo de cartelos. Yo creo que alguna de las murias que vienen por la... que hay por la autopista que sal por Negrón, yo creo que todavía hay alguna que, donde se puede leer esto, ¿no? Entonces, el estudio lleva un abramiento histórico-político a la vindicación de la enseñanza de la lengua asturiana en una década que, que va desde el año 1974, que lleva la fecha en la que nace el movimiento moderno de vindicación y recuperación lingüística de Asturias con la aparición del Concello Bable, y el año 1984, que es el momento en el que la enseñanza del asturiano se introduce de modo oficial en el sistema educativo. Detrás de estos artículos, bien la estalla de la revista, que nomamos Outramiente, que no acuelle necesariamente trabajos de investigación científica, pero sí trabajos, bueno, importantes, que pueden ser de divulgación científica o de otro tipo, y abre esta estalla o este estosium el trabajo del profesor de la Universidad de Metzeltin, de la Universidad de Viena, perdón, Miguel Metzeltin, que es, bueno, pues también un viejo conocido de la Academia de la Lengua Asturiana y un viejo colaborador, y que escribe El difícil camino de los diccionarios etimológicos de la etimología isidoriana a la moderna etimología románica. Este trabajo que se inserta aquí pues la presentación que el profesor Metzeltin hizo del diccionario etimológico de la lengua asturiana del profesor García Arias, del volumen 1, que se presentó el 15 de marzo del año, de este año en el que estamos, del 2018, en el Paraninfo de la Universidad de Urbiel, en un acto solemne. El diccionario etimológico de la lengua asturiana García Arias, y, sin lugar a dudas, bueno, la obra cimera de la filología asturiana, y la Academia de la Lengua, que es quien publica ese libro en colaboración con la Universidad de Urbiel, bueno, pues sentimos muy orgullosos de que por fin podamos tener en papel y publicado este diccionario. Lo que se hizo fue, lo que hay publicado hasta este momento, y el volumen 1, pero el 2 y el 3 yo creo que están en prensa y que saldrán inmediatamente, ¿no? Y en los meses o años vinientes, pero vinientes en poco tiempo, o sea, próximos, podremos contar con la obra completa, que repito, la obra cimera de la filología asturiana. Bueno, pues en esa presentación del diccionario de García Arias vino el profesor Metzel de la Universidad de Viena, y aquí tenéis lo que él dijo, y que fue un repaso además a lo que fue la etimología, los estudios de etimología desde la época isidoriana hasta hoy, realmente ciertamente tomando como referencia el diccionario de García Arias. El trabajo siguiente es una revisión del grupo de teatro de Telón de Fondo que fue Luis Antón González, y que titula Telón de Fondo, Laudegó su camino de la normalización. Y finalmente, dentro de esta estalla, tenemos un artículo de Ramiro González Delgado, Clara González Delgado y Juan Miguel Menéndez de Villana, titulado Una hialga bibliográfica, Agudezas asturianas de Pachín de Melás. Agudezas asturianas de Pachín de Melás ye una obra de este autor, de Pachín de Melás, fechada en el año 1919, publicada en Barcelona, pero el cartafuello, que es un cartafuello, estaba en paradero desconocido, no se sabía muy bien dónde estaba. Y por ello llegue cuando se fa la edición completa de las obras de Pachín de Melás, esta obra pues no se inserta, porque no, simplemente no se,
no se preocupaba el paradero desconocido. Ahora pudo localizarse y lo que fai la revista, pues ye publicar después de una introducción, pues el cartafolio, que ye este que está aquí. Agudezas asturianas por Pachillo Melas. La revista, aparte de estos dos capítulos importantes, que son pues los de los trabajos de investigación propiamente dichos y los del Estocio de Outramiente, tiene un apartado de reseñas bibliográficas, donde tenemos en este número pues una reseña fecha por García Arias sobre esta obra que está en pantalla, de Engracia Gracchi, El misterio de los nombres en Navarra, de onomástica vasca. Hay después el capítulo de notes y anuncies, donde se da cuenta siempre pues del día de las letras asturianas, último cabero, en este caso pues del 39 día de las letras asturianas. En este último día, que se falle en el mes de mayo, ingresaron en la academia Margarita Fernández Mier y Isabel Evia Artime. Y entonces lo que se reproduce son los discursos de las dos personas que ingresen, en este caso, ingresen en la academia, y además el discurso del presidente de la Academia de la Lengua Asturiana. Hay siempre también a otra de las actividades importantísimas o señores de la academia, que son los cursos de verano que hacemos todos los años en el mes de agosto en Cangas del Narcea, en colaboración con la Universidad de Ubión también y con el propio Concello de Cangas del Narcea, ¿no? El programa de la UABRA. Y después, bueno, pues distinto tipo de actividades relacionadas con la lengua asturiana, fechas a lo largo del año, de reivindicaciones propias sobre la oficialidad, hasta otro tipo de actividades, fechas por la academia o por otras entidades. Y finalmente, la revista cerrase con lo de Librería Asturiana, donde se da cuenta, bueno, pues de las últimas publicaciones o de las publicaciones fechas a lo largo del año. Y después, bueno, pues sigue lo que lle, pues la lista de los revisores de este año, las normas para publicar en la revista, etc. Yo lo que faigo lle en comentarios, que puesto que está en la red, de los que no lo puedan consultar en papel, que siempre lle, por lo menos para la generación mía, más agradable, pues que, bueno, que pueden acudir a la página web de la academia y de Mediueu, leer los artículos y además convidarlos a todos a que nos manden, bueno, pues colaboraciones para que la revista se pueda seguir manteniendo. Muchísimas gracias.